espacio ciudadano, auditorio, en donde usted puede hacernos llegar todas las inquietudes, todos los problemas que hay ahí en su colonia, para que nosotros las hagamos públicas y, por supuesto, a través de este programa se enteren las autoridades. El fraccionamiento El Rosario, bueno, se compone de varias secciones. Una de ellas es la sección Ivo, que es la que usted representa. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esa sección? Los problemas son de la luz y de la seguridad, sobre todo de la seguridad, porque estamos viendo que a mediodía o en la noche hay robos. O llegan y nada más te jalan y te quitan lo que traes en la mañana, sea en la mañana o sea en la noche. Entonces, es una inseguridad. Las luminarias, si no pasas un escrito, no te hacen caso. O vas y, oigan, ya picaron a tres. El próximo va por su cuenta. Solamente así te hacen caso. Este año han tenido 5 ejecutados en ese fraccionamiento. Sí, 4 ejecutados, sí, si no mal me equivoco. Sí, sí, sí. Y no hay, y hablas y nadie te... Sí, te contestan y te mandan a obras públicas y te mandan a... Me han mandado a diferentes partes, pero nunca llegan a ti. Ese es mi... Fíjense, en el Distrito Federal hay un fraccionamiento que lleva el mismo nombre. Es la Unidad Habitacional del Rosario. Es la unidad más grande de Latinoamérica. Y esta presenta un problema en las mismas proporciones que esta unidad del fraccionamiento del Rosario aquí en Oaxaca. La falta de alumbrado público, la falta de servicios públicos traen como consecuencia todas estas situaciones que redundan en la seguridad pública. Ahí en el fraccionamiento, en la unidad Foviste, se repite la misma situación que en la unidad del Ivo, que en la unidad Punta Vizcaya y todas las demás. Lo que pasa es que al no tener nosotros seguridad pública, todos los sectores que tenemos ahí, el Infonavit es uno de los más grandes. Se compone de 6 etapas. 6 etapas. Sí. Entonces, tenemos 6 etapas del Infonavit. 3 de Foviste. Foviste, la principal es el que está en la entrada. Sí. Luego tenemos Foviste de la exhacienda y el que está entrando por Bodega Aurrera, que es Foviste Semavi, que antes así se llamaba la paraestatal del gobierno del estado, que era la que proporcionaba los materiales cuando se hizo ese fraccionamiento. Esos 3 sectores de Foviste, si usted le busca, en todos va a encontrar calles en mal estado. No se diga la principal de Foviste, porque es la entrada principal para el fraccionamiento, las calles totalmente destrozadas, y como decía usted al principio, es preferible caminar y no entrar con coche. ¿Por qué? Porque bien se puede quedar tu suspensión, sí, o una llanta ponchada. Bueno, y caminar con la luz de día, porque de noche es peligrosísimo, ¿no? No, olvídese. Uno de los problemas ahí es de que la mayor parte de los accesos son andadores. Eso los hace sumamente peligrosos. En el recorrido que hice el día de ayer me encontré con una situación muy particular. Apatía de la gente. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente. Tenemos mucha apatía porque la gente como que ya se acostumbró a ese tipo de vida. Sí. Nosotros vamos con las autoridades, gestionamos las necesidades que tenemos y ellos, ¿qué nos dicen? Nos vamos a reunir con ustedes en X fecha. Vamos a decir el 14 de septiembre del año 2014. Nos dieron como fecha el día 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Y les preguntamos que en dónde iba a ser la reunión. En las canchas. Desgraciadamente tenemos las canchas gemelas, la cancha del sector Foviste, que se encuentra entre la calle 6, 7 y 10. Luego tenemos la cancha del sector del Ivo y luego tenemos canchas gemelas. Pues nos tuvimos que tomar el atrevimiento de buscar en todas, no sea que nos hayamos equivocado nosotros. Las autoridades jamás llegaron. ¿Por qué? Porque al Rosario no les interesa en lo más mínimo darle lo que le corresponde por ley. ¿Qué nos corresponde por ley? La infraestructura. En la cuestión de, vamos a decir, de calles que estén bien alineadas. Que el concreto esté en perfectas condiciones.
Un fraccionamiento que tenga alumbrado público, que tenga seguridad pública, no necesita protestar. Claro. Al contrario, decirle gracias, municipio, nos estás atendiendo como queremos. Pero déjeme decirle algo. Para nosotros, cuando hicimos solicitudes y nos vimos que nos tomaron el pelo, porque realmente eso es lo que hacen, tomarnos el pelo a cada momento. El 12 de septiembre del 2014 nunca llegaron las autoridades. Y el 4 de octubre del 2014, en el periódico Noticias, me llevo la gran sorpresa de que San Sebastián Tutla y San Pablo Etla, en el top 10, los más ricos del país. Sí, esa es una situación muy, muy peculiar. Y, ¿no? y me fijé por qué. Me fui a la página 4 porque era lo que decía la nota. En la página 4 decía, ¿por qué están en el top 10? Porque son más ricos incluso que Garza García Nuevo León. Y Nuevo León es el estado más rico del país. ¿Y a qué se debe? A que cada habitante de San Sebastián Tutla, con lo que ellos reciben de participaciones federales, pueden comer carne, huevos, leche, cualquier tipo de pan, postre y todo lo que usted quiera. Y en Garza García Nuevo León nos ponían el ejemplo. A ellos les podríamos dar leche o carne. Y párenle de contar por el número de habitantes que tienen. Y las participaciones, cómo se distribuyen. Y en San Sebastián Tutla es muy diferente. Se queda en lo que es el casco. El casco. Y no atiende lo que tiene a su alrededor. Sin embargo, algo que nosotros hemos descubierto en ese recorrido que hicimos es de que la mayor parte de ingresos hacia el municipio provienen del fraccionamiento El Rosario. Son 11,500 habitantes, ¿me lo dice usted? Sí, pero del ramo 28, el del 33, son otros tantos millones que reciben en total y que por administración, el último de Renato Marín, del anterior a este, fue de 78,783,204. No han subido, estos son datos de INEGI, no han subido más evidencias porque saben que nosotros estamos buscando monitoreando para saber qué es lo que está pasando con los recursos que llegan al municipio. Sin embargo, nosotros podemos decirle que ellos, hasta sus caminos vecinales, que van a, por decir, al panteón, pavimentado. Que al paraje, no sé qué, pavimentado. Y que no les gustó el pavimento hidráulico porque quedó mal, lo levantan y lo vuelven a poner. En cada calle hay, cada 5 metros, un farol al frente de cada calle. Existe un farol a cada 5 metros. Esto para nosotros es indignante. Indignante porque si ellos tuvieran atención para el fraccionamiento del Rosario, nosotros no tendríamos motivo de protestar. Claro. Estaríamos de acuerdo, iríamos a pagar nuestro predial y contentos. ¿Han suspendido este pago de predial? Sí. Acordamos hacerlo. Sí. ¿Desde cuándo? Pues yo desde el año pasado. Así es. Yo siempre lo tuve al corriente. Pero ahorita no. Porque de todas maneras no nos atienden. No, claro, nos ¿cómo vas a pagar pedimos si no estás recibiendo ayuda y atención. La atención, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, ¿y a todo eso qué dicen las autoridades? Mire, nosotros cuando asumimos el año pasado el cargo en el fraccionamiento, nos abocamos a presentar escritos con el presidente municipal a manera de que nos atendiera entre las necesidades que tenemos. Y como le dije hace rato, nos dieron largas, nos dieron citas y nada más no hay. Veo que vienen preparados con expedientes. ¿Esos expedientes qué contienen? Mire, este expediente contiene la demanda que hicimos ante el Tribunal Estatal Electoral y del cual nos dieron ya la respuesta de que se tiene que hacer una consulta ciudadana al fraccionamiento del Rosario si es que queremos nosotros seguir en usos y costumbres que nunca hemos participado o a través de partidos políticos. Yo creo que
es el momento de que los ciudadanos del fraccionamiento El Rosario decidan de qué manera vamos a elegir a nuestras autoridades, porque desde hace 25 años, soy reiterativa en ese sentido, no hemos participado para nada. Los conocemos y recibimos un trato despótico y de indiferencia, y el trato de arrimados no nos lo podemos quitar. Con decirle, no tenemos derecho ni a panteón. ¡Qué barbaridad! Ha habido gente que se ha quejado de que ya en el momento de enterrar a sus muertos le han pedido cooperaciones, ha hecho todo el trámite y dice no, si no es oriundo de San Sebastián no tiene derecho a enterrar. Déjeme, se lo pongo de esta manera, auditorio, el fraccionamiento El Rosario es un adulto joven pero que se está muriendo en la desatención y el olvido. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. Esto es Espacio Ciudadano, transmitimos en el canal 152 de Easy. Vamos y regresamos.